Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy voy a hablar un poquito sobre el proyecto de 10 gallinas que teníamos abajo en la casa. Y actualmente están aquí todos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cómo los 10 nos hemos traído. Y realmente sorprendido por el resultado de uno de los gallos de la línea francesa, ¿no? Fíjense este gallo. Este gallo, amigos, prácticamente parece que tendría 3 meses a 4 meses, ¿no? Pero recién, fíjense, está enorme este gallazo. Lo malo es que no va a servir para reproductor porque pesa demasiado. Ya lo cargué, está pesando, yo le pongo ahorita que está con sus 2 kilos, amigos, 2 kilos y tantos. Pero de todos modos, que siga comiendo, que siga alimentándose. Por otro lado, aquí está, esta es la promo. Que ha subido último, es la promo 10, porque hemos traído 10. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De las cuales, de los 10 gallos, tenemos ese de allá. Este de acá es gallina, ¿no? Este de acá es un gallo y los dos gallitos que están acá. Esto y los 7 son hembritas, amigos. Los 7 son hembritas. Esta promo no se junta con los antiguos, ¿no? Los antiguos están por abajo. O sea, los antiguos como que cada uno con su grupito, ¿no? Cada uno tiene su grupito de amigos. Los más antiguos están con su grupo allá. Los casi antiguos están en el grupo allá. Y estos son los que han subido reciente, ¿no? Recientemente. Ahora, de aquí a un mes más van a subir los que están abajo en la casa. Pero como les voy diciendo, esta promo de 10 pollitos probablemente de aquí a un mes y medio ya van a estar sacando cuerpo las gallinitas. A esta altura se puede notar que las gallinitas todavía tienen un cuerpo delgado, pero ya la promoción de abajo, esta promoción de abajo, ya sus cuerpitos son un poco más ancho. Así que amigos, desde ya recomendándoles así que se animen a criar gallinitas, ¿no? Anímense a criar, de verdad amigos, es lo más bonito que puede existir. Y te dan buenos resultados, ¿no? Te dan bonitos resultados. Fíjense, amigos, qué hermosura de gallo. Realmente, criar aves es lo más bonito que uno puede hacer en casa. Esperemos que los pollos salgan lo más antes posible al momento de engordar, ¿no? Ahorita, todas las gallinas están del mismo tamaño. Los gallos, sí, como siempre, sacando ventaja. Así que, amigos, anímense a criar gallinitas. Mi persona se va a dar de comer, se va a cambiar los bebederos del agua y pues ya me voy abajo en el techo, ¿no? Porque tenemos que atender a los pollitos bebés y a los pollitos medianos.